las tradicionales paletas de hielo a través de sus colores y sabores en nuestro país. Con la llegada de la primavera y la temporada de calor, se antojan las paletas heladas de limón, sandía, tamarindo, piña, mango, melón o jamaica, entre muchas más. El origen de las paletas de hielo en México se remonta a principios del siglo XX. En el archivo personal del general Plutarco Elías Calles, propiedad de la Universidad de Guanajuato, se hace referencia al año de 1924, cuando llegaron al país las primeras máquinas y refrigeradores para conservar las paletas de hielo. En esta historia de las delicias heladas, existe especialmente un lugar en México cuyo nombre es poco conocido. Nos referimos a Tocumbo. Este es un poblado localizado a 52 kilómetros al sur de Zamora, en el estado de Michoacán. El lugar es conocido principalmente por sus paletas de hielo, las cuales son apreciadas incluso en la Unión Americana, gracias a la propagación de las famosas paleterías. Las paletas generalmente tienen un tamaño estándar de 6 centímetros de ancho por 13 o 14 centímetros de largo, con un grosor de 2 o 3 centímetros. Pero un dato curioso y único es que en el estado de Morelia ya se fabrican paletas de un tamaño hasta de 28 centímetros de largo, las cuales se les denominan chispaletas. Aquí en el Distrito Federal se preparan los 12 sabores más conocidos, como son sandía, limón, mango, guayaba chamoy, piña, tamarindo, guanábana, grosella, piña colada, fresa y uva. Para tener mayor información referente a lo que son las chispaletas, realizamos una entrevista con esta franquicia de las chispaletas en la delegación Iztacalco, Distrito Federal. Les presentamos a todos ustedes en exclusiva con el señor Miguel Acalco, quien nos explicó detalladamente lo que son las chispaletas, así que los invitamos a ver la siguiente entrevista. Muy buenas tardes, regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. El día de hoy nos encontramos con el señor Miguel Acalco, quien hace unas paletas riquísimas y que provienen de Michoacán. Pero antes que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor Miguel, ¿nos podría platicar para nuestro medio referente a sus paletas que ustedes hacen aquí en Iztacalco, por favor? Bueno, lo que pasa es que esta es una franquicia que viene de la ciudad de Morelia. Ahí es donde originalmente se venden. De ahí salen a plazas, ferias grandes, donde se vende más bien esta paleta. Tenemos 7 años haciéndolas aquí en el distrito. Señor Miguel, ¿nos podría platicar de los sabores que ustedes hacen en las paletas, por favor? En el distrito hacemos 12 sabores, los más conocidos por parte de aquí del distrito, que son, tenemos ahí piña, mango chamoy, sandía, tamarindo, guayaba, guanábana, limón, piña colada, fresa y grosella. Son las que más se venden aquí en el distrito, son las más conocidas. Se hacen otro tipo de paletas, pero pues aquí no las hacemos porque aquí no nos las piden y no se venden. Por ejemplo, una que se llama chandunga, esa ni la conocen aquí y esa no la hacemos. Pues ahora que ya estamos en la primavera, yo creo que se antoja una riquísima paleta. Todas las paletas que venden aquí en Chispaleta hay de muchos sabores y aparte vemos que son de tamaño grandes, ¿no? Más o menos, ¿cuánto mide la paleta? 28 centímetros y van preparadas con chamoy y chilito, que les cambia, está un sabor más sabroso. Como vemos, son paletas que son muy grandes, mide 28 centímetros y como dice el señor Miguel, las preparan con chamoy y chile. Parecido al Miguelito y chamoy, es una combinación muy rica. ¿Nos podría, por favor, platicar cómo preparan las paletas? Con fruta natural, aquí es pura fruta natural, aquí no usamos colorantes ni sabores artificiales. Exclusivamente porque uno en la grosella, que no hay fruta de grosella, pero de ahí fuera pura fruta natural le ponemos. ¿Qué más le pone? Pues su azúcar, su conservador y pues la fórmula que lleva la paleta. A las personas que las requieren se les pone chamoy y chilito, pero si no, pues se la llevan natural, no hay problema, como gusten se las pueden llevar. ¿Sí nos puede decir qué especialidad tienen ustedes? Pues la especialidad de mango chamoy y tamarindo chamoy, limón chamoy, son especialidades. Son que es
se vende muy bien esa aquí. ¿Cómo es que ustedes preparan sus paletas y cuánto tiempo ya tienen ustedes vendiendo este tipo de productos? En el distrito, como le comento, tenemos 7 años, pero en provincia tenemos más de 30 años, en Michoacán. Bueno, esta paleta tiene más de 30 años en el mercado. Nos comenta que han estado en exposiciones y en ferias. ¿Cómo, qué partes de la República Mexicana ustedes han llevado este producto y lo han exhibido? O sea, las ferias, en la Feria de León, todos los años vamos, en la Feria de Morelia, la de San Marcos, también ahí estamos, son las más grandes. Y así ferias pequeñas que se nos presentan. Ahí tenemos presencia, teníamos presencia aquí en el distrito, estuvimos en la Feria de la Ciudad, pero por la competencia, pues la exclusividad nos las ganaron y ya es otra paleta la que entra, pero también aquí teníamos presencia en la Feria de la Ciudad de México. Pues como vemos son paletas muy riquísimas y ahorita que estamos ya en tiempo de calor, en primavera, pues sí se antoja. Y sobre todo por el tamaño, que son grandes, jumbo, mide 28 centímetros. ¿Sí nos podría platicar y nos puede decir la dirección, algún teléfono o número de celular, por favor? Sí, cómo no, la dirección es Avenida Río Consulado 1904, Colonia Gabriel Ramos Villán. El teléfono es 56-54-03-55. Señor Miguel, le agradecemos esta entrevista. Para servirles. Bueno, nosotros invitamos a que vengan aquí con el señor Miguel, ya que tiene paletas muy riquísimas, tiene muchos sabores y aparte son únicas aquí en el Distrito Federal, vienen de Michoacán y pues sí, los invitamos a que vengan aquí a Avenida del Río Churubusco. Muchas gracias. Para servirles. Vamos a regresar en un momento más. Gracias.